Adelante, profesor Ernesto. Muchas gracias, Carlos, compañeras y compañeros, muy buenos días. Estamos nuevamente en una jornada de este homenaje que el Doctorado de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional hemos estado impulsando las últimas semanas y que se prolongará hasta el mes de junio, que tiene como propósito precisamente honrar, celebrar, agradecer al compañero, maestro, amigo, coordinador del grupo Pensamiento Crítico, Franklin Kelamer, por una vida de trabajo, de producción, de pensamiento. El día de hoy tengo el honor de presentar a su compañero de trabajo, que fue y sigue siendo su discípulo, pero ha sido uno de los grandes aprendices de la obra del maestro Franz Henry Mora, quien es economista, también es costarricense, como este servidor, trabaja como este servidor en la Universidad Nacional en Costa Rica, es doctor en ciencias económicas y actualmente se desempeña como profesor catedrático en la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Ha sido director de la Escuela de Economía, decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Fue electo diputado para el periodo 2014-2018, donde tuvo también el honor de presidir la Asamblea Legislativa durante un año. Con Franklin Kelamer ha escrito varios libros y artículos, destacándose Una economía para la vida, Preludio a una segunda crítica de la economía política, Economía, vida humana y bien común, 25 gotitas de economía crítica. Entre muchas otras cosas, actualmente es director de la revista Economía y Sociedad, miembro activo del grupo Pensamiento Crítico, desde su fundación en el año 2007. Esta mañana Henry va a poner en discusión al doctor Mora para tratarlo con la seriedad del caso y lo que va a poner en discusión esta mañana. Lo ha denominado racionalidad y ética en Franklin Kelamer. Quisiera hacer el señalamiento que, por razones que el mismo Henry nos ha externado, producto de una agenda comprometida que tiene esta tarde, vamos a ir intentando hacer el cierre hacia eso de las 2:30 para que en el momento de las preguntas seamos lo más puntuales posible. No le quito más tiempo a este preludio. Henry, por favor, la palabra es suya. Gracias, Ernesto. Buenos días a todos y a todas. Efectivamente, y gracias también por la puntualidad del día de hoy. Tengo compromiso a la 1 y por eso tengo que ir cerrando a las 12:30 porque tengo que almorzar antes de la otra sesión. Y bueno, voy a presentar un borrador. Voy a compartir un borrador de lo que quiero presentar el día de hoy. Con este nombre que ya decía Ernesto, Racionalidad y Ética en Franz Hinkelammer, la crítica hinkelammertiana a la teoría ortodoxa de la acción racional. He querido, a diferencia de en otras sesiones, he querido presentar un tema que es, digamos, básico en la obra de Franz, y también básico para el pensamiento crítico, de manera que no pretendo ser muy creativo en esta presentación. Recuerdo una conversación con Franz hace un par de años y él me decía, Henry, qué raro, yo creí que este tema de la crítica a la racionalidad instrumental iba a tener más eco dentro de lo que ha sido mi trabajo. Obviamente, todos hemos leído lo que Franz ha escrito al respecto, todos conocemos más o menos de qué se trata, pero digamos que el lamento de Franz, entre comillas, tenía que ver con que es algo tan fundamental de su obra que él creía que debería de recibir un poquito más de atención. Por eso quiero regresar a uno de los fundamentos, de los pilares de la obra crítica de Franz, y tratar de hacer esta presentación de manera, digamos, más didáctica. Cuando Franz me dijo eso, yo he tenido ocasión de presentar esta misma presentación una o dos veces anteriormente, básicamente a estudiantes.
Y en una ocasión a colegas con Jorge Zúñiga en México, lo que busco es tratar de lograr una presentación más didáctica de esto que es absolutamente central en la obra de Franz. ¿Lo logro? No todavía. Yo creo que está a medio camino, porque además hay que tener el cuidado de que una presentación más didáctica no puede caer en el extremo de simplificar abusivamente el planteamiento. De manera que ese también es el otro problema que tengo que compensar. Pero para que repasemos la centralidad de este tema en Franz, quiero poner un par de citas de él. Todo pensamiento crítico hoy no puede ser sino la búsqueda de una respuesta a esta irracionalidad de lo racionalizado. Es urgente, en verdad, un asunto de vida o muerte que la ciencia social y en particular la economía asuma la siguiente reflexión. Esta eficiencia, se refiere a la eficiencia abstracta, ¿es eficiente? ¿Esta racionalidad, se refiere a la racionalidad instrumental, es racional? ¿Okay? Bueno, entonces he dividido esta presentación, que es un borrador, repito, en varias partes. Se me hizo un poco larga, entonces no la voy a poder ver toda. Algunas partes las voy a pasar. ¿Okay? El primer tema que queremos trabajar es esta frase que ha hecho historia dentro de lo que Franz ha trabajado. La irracionalidad de lo racionalizado. Y cuando Franz presenta este tema, suele citar a Marx, ¿okay? En esa también famosa última frase del último capítulo de la sección sobre plusvalía relativa, el tomo 1. La producción capitalista solo sabe desarrollar la técnica y la combinación del proceso social de producción, socavando al mismo tiempo las dos fuentes originarias de toda riqueza, la tierra y el trabajador. Franz suele acompañarla con esta otra. El problema fundamental de la modernidad de hoy es la irracionalidad de lo racionalizado. Ha aparecido una racionalidad que se ha puesto universalmente, que no es racional, o podríamos decir que tiene un núcleo irracional, ¿verdad? Y que hoy cada vez más visiblemente amenaza la propia sobrevivencia de la humanidad. Y aquí la frase que antes citaba: todo pensamiento crítico hoy no puede ser sino la búsqueda de una respuesta a esta irracionalidad de lo racionalizado. Bueno, la frase, la irracionalidad de lo racionalizado, a veces confunde, sobre todo a los que se inician en la obra de Franz. Quizás en un español más unívoco podríamos traducirlo como la irracionalidad de la razón racionalizada. Ser, digamos, más explícita la idea de lo que estamos diciendo. Ahora, en lenguaje popular, expresado en lenguaje popular, Franz lo dice así: es cortar la rama del árbol sobre la cual se está sentado. Y hay varios dichos populares que van en el mismo sentido, como por ejemplo, un dicho chino que también es conocido a nivel mundial: no mates la gallina de los huevos de oro. U otro, no muerdas la mano que te debe comer. Estos últimos dos también hacen una crítica al egoísmo. Pero obviamente la frase que elige Franz, cortar la rama del árbol sobre la cual está sentado o no cortarla, es sin duda la más adecuada. Porque de hecho sí permite una presentación muy clara en lenguaje popular de lo que se quiere decir. Acto seguido, entonces, se hacen las siguientes preguntas. ¿Es racional nuestra racionalidad? ¿Es eficiente la eficiencia? Y, consecuentemente, ¿lo que llamamos progreso es siempre un avance o se ha convertido en un salto al vacío? A veces, dice Franz, una manzana con un gusano adentro. No hay tiempo para desarrollar esta idea, pero es parte también de la crítica. Veamos un ejemplo que viene también en la presentación inicial que hacía Franz
en Cultura de la Esperanza y Sociedad sin Exclusión, y repetida en El Mapa del Emperador, en Acción Economía para la Vida, en El Sujeto y la Ley. Es el ejemplo de la productividad del trabajo. Si medimos la productividad del trabajo de acuerdo al mercado, la productividad del trabajo simplemente es producto producido entre horas efectivamente, entre trabajos, horas de trabajo efectivamente empleado. Ambas variables, numerador y denominador, se miden para un periodo de tiempo determinado. Así lo mide el mercado. Pero la economía no es el mercado. Esa es una de las principales enseñanzas que nos deja Franz. La economía no es el mercado. ¿Qué pasa si redefinimos la productividad del trabajo de la siguiente manera? Para tomar en cuenta los efectos externos o los efectos indirectos de la acción. Okay. Productividad del trabajo ahora como producto producido menos producto potencialmente destruido en el numerador y población efectivamente empleada más población excluida. En este caso no estamos midiendo la productividad del trabajo desde el mercado, sino desde la economía. Desde la economía en su conjunto, y la economía no se reduce al mercado. Recuerden, la economía ámbito de la producción y reproducción de las condiciones de la vida humana. Por producto potencial destruido, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a los llamados costos externos de la actividad empresarial, que son los efectos sobre el ser humano, efectos sobre la naturaleza, tanto en el proceso productivo. El ser humano puede ser degradado, puede ser explotado, puede ser pauperizado, puede ser mutilado en los accidentes de trabajo, por ejemplo. Y la naturaleza puede ser expoliada, puede ser amputada, puede ser destruida. Entonces, cuando tomamos en cuenta ambos factores, el producto potencial destruido lo agregamos restando en el numerador y la población excluida la agregamos sumando en el denominador, pues obviamente el concepto de productividad, el indicador, es mucho menor de lo que es la expresión 1. La expresión 2 deja claro que la eficiencia abstracta, tal como se describe según la expresión 1, o sea, según el mercado, borra del cálculo y de la conciencia el sentido de la realidad. Y esta fórmula 2 expresa muy claramente a qué se refiere Franz Hinkelander. Sin embargo, esta forma de expresar la eficiencia, también se suele hablar de la racionalidad, de la competitividad, son considerados como valores supremos. ¿Cuál forma? Bueno, la de la fórmula 1, la que indica la lógica y el lenguaje del mercado. Otra forma de decirlo también, que Franz complementa y que es muy adecuada, agregarlo. Lo que se borra es el valor de uso de las cosas. Prevalece el valor formal, prevalece el valor de intercambio y el valor de uso se borra. Ya Marx lo había dicho. Aunque cuando leíamos a Marx la primera vez sin leer a Franz, seguramente no nos percatamos de eso. Pero una vez leído a Franz, esta frase de Marx ya nos cae efectivamente de lo que se trata. Lo que caracteriza visiblemente la relación de cambio de la mercancía es precisamente el hecho de hacer abstracción de sus valores de uso respectivos. Entonces, no es, como se le critica a veces a Marx, que hace abstracción del valor de uso. No, nos explicó Franz, es que el mercado hace esa abstracción. Y por tanto, una teoría del valor tiene que también poder incorporar y criticar esa abstracción que el mercado hace del valor de uso. Y otro ejemplo de estos que Franz pone, ¿verdad?, que hacen historia, porque uno lo ve repetido en muchos artículos, porque a la gente le gusta citarlo, porque es muy ilustrativo. El trigo, aunque alimente, no debe ser producido si su producción no es competitiva. Esto, desde luego, según la lógica de la racionalidad instrumental o de la competitividad. Un abrigo, aunque caliente o proteja de la lluvia, no debe ser producido si su producción no es competitiva. Y esto se extiende a todos los valores de nuestra vida. ¿Okay? Esto se desarrolla, por ejemplo, en el capítulo 1 del mapa del emperador. Y bueno, y Franz ponía ahí otros ejemplos todavía más contundentes, pero con esto basta sobre lo que significa borrar el valor de uso.
en cuanto a las consideraciones de la racionalidad. ¿Cuál es el problema? El problema es este dominio absoluto de la competitividad o ganancia, progreso, éxito, eficiencia, crecimiento, desarrollo. Son distintas formas de revestirse la racionalidad instrumental, ¿verdad? Como competitividad o como cualquier otro de estos términos que acabo de mencionar. ¿Y cuál es el problema? Digo, bueno, no admite acciones frente a los efectos destructores que ella misma produce. Incluso impide ver estos efectos. Hay una ceguera categorial. No es que se nos olvide. No es que lo pasemos por alto, por descuidados. No, es una ceguera categorial. El borrar este valor de uso, el confundir economía con mercado. Y al empoderarse como dominante, este núcleo irracional, tiende a generalizarse y a totalizarse. Y esto es la irracionalidad de lo racionalizado o la irracionalidad de la razón racionalizada. Nuestra actuación hacia la realidad se orienta por una ceguera categorial que conduce al camino del suicidio colectivo. Por eso, otra vez, Marx puede decir, la producción capitalista solo sabe desarrollar la técnica y la combinación del proceso social de producción, socavando al mismo tiempo las dos fuentes de la creación de todo. Bueno, hecha esta introducción, pasamos ahora a la teoría de la acción racional y los juicios de hecho, que no son de racionalidad a medio fin. Esto es fundamental porque los juicios de hecho, que no son juicios medio fin, son los que fundan la racionalidad reproductiva de la vida. Y la racionalidad reproductiva de la vida, a su vez, funda la racionalidad de la convivencia, de la que Franz viene insistiendo sobre todo en los últimos 10, 15 años. Bueno, la teoría de la acción racional fue sobre todo desarrollada por exsociólogos y economistas como Max Weber y Lionel Robbins. Robbins es un economista inglés, pero con una fuerte ascendencia de los austriacos. Esto fue en las primeras tres décadas del siglo XX. Pero toda la teoría económica marginalista que se basa en el llamado principio de la escasez, toda la teoría económica neoclásica y neoliberal, solo a veces relativizada en términos probabilísticos, sin considerar realmente juicios vida-muerte. Es decir, la forma en que la teoría económica probabiliza los juicios medio-fin no los convierte en juicios vida-muerte. Simplemente es un juicio probabilístico que muchas veces supone que los errores se compensan y, por tanto, en el promedio las cosas siguen igual. La racionalidad medio fin es una acción lineal, entendiendo lineal en el sentido de que se ignoran los efectos indirectos de la acción. Vincula fines dados, es muy importante, y medios escasos con usos alternativos, problema de la escasez. Juzga sobre los medios utilizados para obtener fines determinados. No reflexiona sobre los fines, los considera dados. Por tanto, se trata de un criterio de racionalidad formal, instrumental, racionalidad de medios, obtener el máximo producto con los medios disponibles, incurrir en el mínimo costo para obtener un producto dado. Los fines son fines específicos, son fines particulares, que son típicamente los fines que ofrecen las empresas en economías capitalistas. Son fines particulares que pueden calcularse por la acción calculada del ser humano, ciertamente con límites. Son juicios de mercado basados en el cálculo de ganancias. Esto excluye, desde luego, por ejemplo, los fines del bien común. Los fines del bien común el mercado no los puede producir, ni tampoco pueden tratarse a partir simplemente de la racionalidad medio fin. ¿Qué son fines del bien común? Bueno, por ejemplo, la protección de la naturaleza, eso el mercado no lo puede proteger. El mercado protege la naturaleza si da ganancia, si no da ganancia, no lo puede hacer. El mercado no puede ofrecer salud para todos, educación para todos, vivienda para todos. Esos son fines del bien común que el mercado no puede ofrecer. Y bueno, precisamente por eso se requieren de otras formas de coordinación del sistema de división social del trabajo, como por ejemplo el Estado, o como por ejemplo el trabajo
en comunidades, trabajo voluntario también en las familias. Eficiencia, la eficiencia se refiere a juicios de los, sobre los costos. Costos calculados y costos que se suponen calculados, nada más. Y además costos de los medios en relación con el fin. ¿Okay? Eso obviamente demanda una valoración monetaria en dinero de esos costos, lo cual implica que estamos en realidad concentrándonos en la rentabilidad del proceso de producción. Por tanto, en la comparación del precio del producto y los costos de producción. Los mercados son el lugar o espacio-tiempo donde se entrelazan de los procesos de producción y su relación de medio fin, o sea, la matriz de un producto de costo-precio, y la competencia, la instancia que decide sobre la eficiencia de cada uno de los productores. ¿Qué producciones y productores se imponen? Los más eficientes, se dice, los más competitivos son los que se imponen, son los que ganan en la competencia. Pero este resultado, dice Franz, es tautológico. Los que se imponen son los que ganan. Y ganan porque son los que son más competitivos. Resultado tautológico del cual efectivamente hay que salirse cuando vemos la problemática desde la perspectiva del sujeto y de la reproducción, de la racionalidad reproductiva de la vida. Como resultado tautológico, aún así tiene que justificarse de alguna forma, aunque sea al margen de la ciencia. La competencia de los mercados produce, y aquí viene el mito, aquí viene la justificación mítica, de manera no intencional, la armonía social y realiza el interés general. El mito de la mano invisible, la gran utopía de la burguesía, por lo menos desde Adam Smith, y que todavía hoy se mantiene, y que como mito se mantiene igual como mito. Por más que exista el teorema de la mano invisible en la neoclásica, como tal teorema, su demostración ha resultado siempre infructuosa. Y bueno, es un mito. Hay que trabajar en esos términos. Resumiendo lo que hemos presentado hasta acá, en la teoría de la elección racional, la racionalidad de la acción se reduce a las relaciones medio-fin. La relación medio-fin es totalizada en el campo epistemológico y metodológico de las ciencias sociales. No pueden existir juicios de validez científica que no se refieran a la racionalidad lineal medio fin, según lo planteó Max Weber. Toda acción racional es, por tanto, se dice, de racionalidad instrumental. No hay ciencia posible más allá de los juicios medio fin. Y la realidad vivida, dice Franz, es tomada en cuenta solo como un referente de falsación. Y siempre como referencia de juicios particulares. Como totalidad no puede aparecer. Bueno, juicios de hecho que no son juicios de racionalidad a medio fin. Esto es crucial. Dos actores, partamos de esa frase. Dos actores están cortando la rama sobre la cual están sentados. Ambos se guían por una relación medio fin lineal. ¿Okay? Los medios son sus herramientas y su trabajo. El fin es cortar la rama. ¿Qué pasa si ambas ramas se encuentran al borde de un abismo? ¿Qué pasa especialmente con la relación medio-fin? Si como resultado de una acción racional, entre comillas, el actor muere al lograr el fin buscado. Bueno, al morir, el actor ya no puede tener más fines. En la realización del fin de la acción, el propio fin se disuelve. Dos posibilidades frente a esto. El actor puede conocer el resultado. Cometiendo intencionalmente suicidio. Pero ojo, se puede considerar el suicidio como un fin más. Y dos, los actores pueden no tener conciencia del resultado, por lo que la muerte sería un efecto no intencional directo de su acción medio fin. Por tanto, Frank saca la moraleja. No se debe cortar la rama sobre la cual uno está sentado. Esta afirmación tiene forma normativa. No se debe. Pero no es un juicio de valor. Es un juicio de hecho. Y al producir la muerte, disolvemos no solamente los fines, también disolvemos los valores. Pero es un juicio de hecho, que tenga forma normativa. Lo que dice es, no se debe cometer suicidio. Sea este intencional o no intencional. La teoría de la racionalidad identifica los juicios de hecho con los juicios de medio fin. Ya veíamos. Niega la posibilidad de juicios de hecho que no sean juicios de medio fin. Que sin embargo,
Estos juicios, de hecho, que no son medio fin, son el fundamento de la racionalidad reproductiva de la vida y de la racionalidad de la convivencia. Bueno, y vamos entonces como presentando argumentos. Tercero, actor económico y sujeto humano, la racionalidad reproductiva de la vida. Estos problemas de hechos y valores discutidos pueden pasarse por alto si se hace abstracción del actor. Su muerte como efecto intencional o no intencional. Pero si abstraemos del actor, no hay acción posible. El actor que corta la rama del árbol sobre la cual está sentado nunca podría darle sentido a su acción. Y este sinsentido solo lo puede descubrir si va más allá, si trasciende la interpretación de su acción en el marco de la racionalidad estrecha medio fin. ¿Okay? ¿Cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida es vivirla. Y no hay un sentido externo a la vida misma del tipo de los catecismos, por ejemplo, católico, o del catecismo neoliberal y sus credos correspondientes de fe. Por ejemplo, en el primer caso, el sentido de la vida es hacer la voluntad de Dios para ganarse el cielo. O en el segundo caso, el sentido de la vida es maximizar la relación medio-fin y ser lo más eficientes y competitivos posibles. Esos son sentidos externos a la vida que vienen de los catecismos y los credos, ya sea católico o neoliberal. Sin embargo, el sentido de la vida es simplemente vivirla. Y no hay tal sentido externo como se podría pensar. El actor debe, por tanto, involucrarse en la determinación de los fines de la acción. No puede excluir de su análisis el efecto potencial de los fines realizados sobre su vida. Existe tanto una racionalidad de los medios, que claro que la hay, como una racionalidad de los fines. ¿Ok? Y esa racionalidad de los fines comienza con una constatación que los fines simplemente no están dados. Como supone el economista. El economista muy tranquilamente supone que los fines están dados y que allá, mediante otros procesos, se determinan esos fines. Pero al economista como tal, lo que le corresponde es decidir solamente sobre la racionalidad y la eficiencia de los medios. Ahora, si limitamos la acción racional a la relación de medio fin, si orientamos la acción exclusivamente por la eficiencia de la relación medio fin, en nombre de la ciencia, que es lo que hace toda la ciencia social positivista, en nombre de la ciencia, se excluye analizar esta relación entre los fines realizados y la vida del actor. Pero no se trata, como antes decíamos, de un olvido, sino de la constitución de del pensamiento que hacen invisible la problemática de estos efectos. Los juicios referentes a los fines son tratados como juicios de gusto y la ciencia asume que no puede referirse a ellos, que es imposible referirse científicamente a juicios de valor, más aún cuando estos son reducidos a juicios de gusto. Pero cuando efectuamos juicios que relacionan fines con la vida del actor, hay que resaltar, uno, no se trata de juicios medio fin. Dos, la teoría de la acción racional presupone fines particulares que además compiten entre sí. Tres, la vida del actor no es un fin cuya realización se puede asegurar por un cálculo de los medios, como si fuera un fin en competencia con nosotros. Cuatro, la vida es la posibilidad de tener fines, no es un fin. El actor que es capaz de hacer este discernimiento, estos cuatro pasos, se comporta como sujeto. Solo con permiso, Henry, disculpa que te interrumpa, pero pareciera que es, hay un llamado reiterado en términos del micrófono que se está cortando y que entonces no te estamos pudiendo seguir de forma apropiada tu presentación. ¿Habrá posibilidad de sustituir el micrófono? O... Bueno, voy a ponerme unos audifonitos que tengo aquí. Exacto, a ver si exacto. Mejora. A ver si mejora. ¿Okay? Sí. Disculpa pero, la interrupción. No, más bien gracias, Ernesto. Veamos a ver si mejora. Solo después de hecha la decisión sobre los fines, el sujeto se transforma en actor. Pero antes de ser actor, es sujeto humano.
y también en la elección de los medios debe actuar como sujeto, no solamente en la decisión sobre los fines. Por ejemplo, en los medios, debemos permitir el trabajo infantil en las fábricas. El trabajo infantil es un medio, pero no por eso no vamos a reflexionar sobre eso. No por eso no lo vamos a condenar. O especies en peligro de extinción. Vamos a considerarlas también, por ejemplo, para la producción de artículos que utilicen pieles de animales en peligro de extinción. Son medios. Sin embargo, esto conlleva también a la destrucción de valores correspondientes. Entonces tenemos una racionalidad del individuo actor, racionalidad medio fin, una racionalidad del sujeto humano, racionalidad reproductiva de la vida, que se refiere a las condiciones de posibilidad de la vida humana. Vamos a hacer ahora una especie de resumen, compendio de estos juicios de hecho y el discernimiento de los fines. Juicios de racionalidad medio fin. El cálculo medio fin como tal no revela el efecto de un fin realizado sobre las condiciones de posibilidad de la vida humana. Juicios de racionalidad reproductiva. Se trata de una racionalidad distinta, una racionalidad del circuito natural de la vida humana, dice Franz, o del metabolismo social, diría Marx. Usa cálculo, cierto, pero no puede reducirse a un cálculo medio fin. Son juicios sobre la relación entre los fines realizados y la vida del actor. Son juicios vida-muerte. Que es un término fuerte, pero yo creo que no hay otro. Juicios sobre la relación vida-muerte, juicios vida-muerte, creo que así exactamente hay que llamarles. Siguiendo con esto, la racionalidad medio fin debe ser canalizada, orientada, subordinada, de manera que permita la integración en el circuito natural de la vida humana. No es que se trate de abolir. El simple cálculo medio fin no asegura esta integración, incluso puede subvertirla. A su vez, como sujeto, el ser humano debe excluir aquellos fines cuya realización atenta contra su posibilidad de existencia. No debe cortar la rama sobre la cual está sentado. La integración en el circuito natural de la vida es la condición de posibilidad del sujeto. Metabolismo, sujeto humano, naturaleza externa. La racionalidad reproductiva es el criterio fundante de la racionalidad medio fin. De lo contrario, aparece recurrentemente, y no hay forma de evitarlo, aparece recurrentemente la irracionalidad de lo racionalizado. Por eso también recurrentemente tenemos que actuar como sujetos, como seres humanos, pero si ni siquiera tenemos la conciencia de esta problemática, somos presa fácilmente de la racionalidad. Este circuito lo expresa muy bien. Desde la racionalidad reproductiva del sujeto, ¿okay? Somos sujetos necesitados, sujetos corporales, que especificamos necesidades, que implica la obtención o la producción de fines particulares, que ciertamente requieren cálculos medio fin, pero que tienen que estar otra vez, flecha arriba, sujetos a la racionalidad reproductiva. Entonces, la racionalidad reproductiva no es que pretenda abolirse, no desaparece, no puede serlo. Es como si pretendiéramos abolir las leyes de la lógica formal, por decir algo, ¿no? Pero debe estar supeditada a la racionalidad reproductiva, de manera que todos los juicios de la razón instrumental estén penetrados por estos juicios de la muerte. Y Franz insiste en que esto es diario. No son juicios excepcionales, los juicios vida-muerte. Al simple hecho de cruzar una calle, si queremos evitar que nos atropelle un carro, ya están implicados juicios vida-muerte y no solamente juicios medio-fin. Rechazar o ignorar la racionalidad reproductiva del sujeto tiene como resultado la irracionalidad o racionalizado. Un actor puede actuar con plena racionalidad medio-fin, pero esto no le impide efectuar pasos perfectamente irracionales si estos pasos implican el socavamiento de sus condiciones. Por eso podemos volver a citar a Marx. Entonces, pero ahora cito a Marx porque esa frase de Marx podemos dividirla en dos partes. La primera parte, la producción capitalista desarrolla la técnica y la combinación del proceso social de producción.
Y esto conlleva el cálculo de ganancias. Esto implica juicios de racionalidad a medio fin. Socavando al mismo tiempo las dos fuentes originarias de toda riqueza, tierra y trabajador. Bueno, aquí está involucrado un juicio de racionalidad reproductiva. Ambos son juicios de hecho, pero solo el segundo abre el espacio para una ética constituyente. Ética que tiene como primer paso fundante rechazar el suicidio y el suicidio colectivo, afirmar la vida y como segundo paso constituyente afirmar una praxis transformadora. Por eso se hace indispensable este discernimiento de la racionalidad. Veámoslo, por ejemplo, con los criterios de falsación y con los criterios vida-muerte. Para la racionalidad medio fin, el análisis de la realidad, se realiza a través de relaciones parciales medio fin. Su criterio de validez o de verdad es la falsación-verificación. La naturaleza del juicio tiene que ver con la factibilidad del fin. Se obtiene el fin propuesto con los medios seleccionados. El sujeto de la acción es un sujeto actor enfrentado a la realidad en forma de sus parciales fines particulares. Desde el análisis de la realidad de la racionalidad reproductiva de la vida, la realidad tiene que verse y tratarse como una totalidad, la totalidad del sistema de división social del trabajo y de la naturaleza. El criterio de validez o de verdad, en última instancia, es un criterio vida-muerte. Es la racionalidad medio fin, compatible con la racionalidad reproductiva. Aparecen siempre proposiciones científicamente pertinentes, pero no falsables, además de juicios de hecho que no son juicios medio fin. Naturaleza del juicio, la inserción del sujeto en el circuito natural. Haciéndonos esta pregunta siempre, ¿puede el sujeto vivir con los resultados de las acciones medio fin? ¿Podemos vivir con esto? Siempre hay que hacerse esa pregunta. ¿Podemos vivir con esto? ¿O esto atenta, socava las condiciones de posibilidad de la vida? Por lo menos la vida de algunos, como casi siempre ocurre. Y el sujeto de la acción, pues es el sujeto como totalidad de sus acciones potenciales, como proyecto de vida, también podríamos decir. También tiene que ver esto con el sujeto y los valores en ambas racionalidades. Para la racionalidad medio fin, el sujeto económico es un sujeto de preferencias. El análisis del contenido es la utilidad abstracta, la corporeidad abstracta. El análisis del valor es un valor utilidad o un valor precio. Mientras que desde las relaciones vida-muerte, el sujeto es sujeto necesitado ante todo. El análisis de contenido nos reduce al valor de uso, o sea, a la utilidad concreta, a la corporalidad concreta. Y el análisis del valor nos lleva a la coordinación del sistema de división social del trabajo. Y desde luego que ambos tipos de racionalidades tienen valores implícitos. En el caso de la racionalidad medio fin, prevalecen valores formales como la disciplina, el éxito, la competencia, la humildad, humildad como la entiende Hayek, ¿verdad? Sometimiento a las exigencias del circuito medio fin o del mercado. Y esto desde luego lleva a una ética funcional, que es la ética del mercado, como diría Hayek, propiedad privada y contrato. Mientras que en el caso de la racionalidad reproductiva, los valores que requerimos son los valores de la solidaridad, del respeto a la vida propia, a la de los otros, el respeto a la vida de la naturaleza, al cuidado, la sabiduría, valores que relativizan, canalizan, subordinan la racionalidad medio fin. Y que por tanto nos llevan a una ética de la vida y del bien común, al reconocimiento mutuo entre sujetos corporales y necesitados, condición de posibilidad del propio actor, y a una racionalidad de la convivencia. Bueno, como son las 11 y 45, quiero terminar a más tardar las 11 para que tengamos por lo menos media hora de conversación, de retroalimentación de ustedes. Recuerden que lo que ando buscando aquí y todavía no lo he logrado es lograr una presentación didáctica de un tema que es absolutamente central para el pensamiento crítico. Bueno, con la generalización de las relaciones mercantiles,
Los fines y los medios se entrecruzan en una complejidad creciente. Se crea una circularidad lineal, aunque parezca extraño, una circularidad lineal, medio-fin, pero lo cierto es que todo fin es un medio y todo medio es un fin, y eso está clarísimo con la constitución del mercado mundial. Se crea el mercado como un orden inexplicable para la ciencia social burguesa, y esta pregunta de cómo se ordena el caos cuando predominan las relaciones mercantiles, la ciencia social burguesa no la ha podido responder. Como antes decía, se recurre a la justificación del mito de la mano invisible. ¿Okay? Vamos a brincar en esto. Vamos a quedarnos con el resultado de la totalización, que es la irracionalidad de lo racionalizado. Implica una desorientación tanto del mercado como de los pensamientos acerca del mercado en referencia a la racionalidad reproductiva. El proceso de abstracción e ideologización de las necesidades, del valor de uso, de la racionalidad reproductiva y la tendencia inevitable del mercado desenfrenado hacia la destrucción en términos de la racionalidad reproductiva, ser humano y naturaleza. Algunas consecuencias de la totalización del circuito medio fin y de la consecuente negación de la racionalidad reproductiva. Uno, cuanto más se niega la legitimidad de la racionalidad reproductiva, aparecen líneas de acción que imposibilitan la satisfacción de las necesidades. El desempleo, la pauperización, el subdesarrollo, el colonialismo, la colonialidad, las migraciones forzadas, etc. La ausencia de la racionalidad reproductiva, que es una ausencia presente, sin lugar a dudas, no podemos ignorarla porque la excluimos, pero reaparece necesariamente a menos que estemos dispuestos al suicidio colectivo. También se hace presente en las crisis ambientales, en las crisis de la convivencia, las guerras, los desplazamientos forzados, el crimen desatado, la corrupción institucionalizada. La totalización sustituye a la totalidad, esto es importante, la construcción de la totalidad se desprende de la propia racionalidad reproductiva en cuanto esta desemboca en la necesidad del sujeto de integrarse en el circuito natural de la vida humana. Pero desde la perspectiva de la teoría de la acción racional, esta transformación del sujeto, de la sociedad y de la naturaleza en totalidad no es perceptible. Se impone la mano invisible, el automatismo del mercado, el supuesto interés general. Cuatro, de esta totalización del circuito medio fin y el desprecio de la totalidad del circuito natural de la vida, surge la tendencia permanente de la modernidad hacia el totalitarismo. Como lo vemos con los fascismos, con el nazismo, con el stalinismo, que es parte de la modernidad también, con el neoliberalismo, o con esta última frase que Franz le encontró a Merkel, conformar la democracia del mercado, que es parte de lo mismo. Bueno, esto está todavía en proceso de trabajar, es muy importante, tiene que ver con los efectos externos de la acción, por eso me lo brinco. Hacia una teoría crítica de la racionalidad reproductiva, es como una consecuencia, digamos, de todo este trabajo que ha hecho Franz y que debería redundar en esta teoría. Lo mismo que el análisis de la causalidad compleja o los efectos de complejidad que efectivamente enfrentamos, sobre todo desde la racionalidad reproductiva. Y bueno, aquí voy terminando con algo que Franz ha logrado precisar de manera admirable en su penúltimo libro. Cuando Dios se hace hombre. ¿Okay? En ese último libro hay un capítulo en el cual Franz nos demuestra que solamente desde la perspectiva de un observador omnisciente y supuestamente un observador absolutamente pasivo al estilo de Wittgenstein o al estilo de Max Planck, pero también al estilo de León Balras en la economía neoclásica, ocurre lo siguiente. Tenemos que la realidad trasciende las formalizaciones de la razón y por tanto aparece un espacio de lo cualitativo que la ciencia empírica tiende a denostar. ¿Ok? Y Franz por ahí cita, según algunos científicos que cita, donde lo cualitativo es pobreza de lo cuantitativo.
¿okay? O la ciencia no es posible si no es a partir de la cuantificación. El espacio, lo cualitativo, igualmente es expulsado, ¿okay? Pero el espacio de lo cualitativo es el espacio en el cual la razón se trasciende a sí misma. Y esto está mucho mejor en cuando Dios se hace hombre, el ser humano hace la modernidad sin conocimiento perfecto, o sea, sin observador omnisciente del tipo de Laplace, del tipo de Planck, del tipo de Wittgenstein, del tipo de Walras. Debe surgir una ética de la vida. Por eso Franz en algún lugar dijo, bueno, si fuéramos seres omniscientes, seguramente no necesitaríamos ética, porque tendríamos además previsión perfecta de todo lo que acontecería de nuestras acciones. Como no somos seres omniscientes ni tenemos previsión perfecta, precisamente por eso se necesita de una ética de la vida. Y de esta lectura que he hecho, en realidad se desprenden como tres tipos de éticas o grupos de éticas que se podrían analizar. Y Carlos Molina ha trabajado esto en un libro. Éticas funcionales, éticas de la responsabilidad por las consecuencias supuestamente previsibles de manera calculada, y éticas de la responsabilidad por las consecuencias imprevisibles no calculables. Y recuerden, la primera columna, éticas funcionales, éticas de la responsabilidad, calculables, y éticas de la vida. Las primeras se ocupan de las condiciones de posibilidad de las instituciones, como la ética del mercado. La segunda, se guían por el principio de aproximación suficiente, o el cálculo probabilístico. Y la tercera, se ocupa de las condiciones de posibilidad de la vida humana. La primera incluye ética de la burocracia pública, ética de la banda de ladrones, aquí no la puse, pero la podemos meter aquí, ética de la burocracia privada, ética de los partidos políticos, ética de la investigación científica. Son éticas formales que tienen que ver con el adecuado funcionamiento de algún mecanismo, de alguna institución. Las segundas son éticas típicamente, por ejemplo, de las profesiones liberales, de los médicos, de los abogados, de los ingenieros, que de alguna manera tienen que hacerse cargo o cuenta de sus responsabilidades, y por eso existe para ellos la mala praxis, que por ejemplo no tenemos otros profesionales como los economistas. Podemos hacer desastres y no tenemos ninguna consecuencia por eso. Y en cuanto a la ética de la vida, pues es la ética del respeto de la vida humana y de la naturaleza. Y aquí es donde entran las éticas de la convivencia. Las primeras son éticas funcionales. Repito, las segundas son éticas de la responsabilidad por las consecuencias previsibles. Y las terceras, éticas de la responsabilidad por las consecuencias imprevisibles. La primera típicamente son la funcionalidad del mercado, con valores como el derecho a la propiedad privada, el cumplimiento de los contratos. La segunda incluye valores de la responsabilidad individual frente a un tercero. Y en la tercera, en las éticas de la vida, los valores no son funcionales. Son valores como el reconocimiento mutuo entre sujetos necesitados, solidaridad, igualdad, cultura de paz, no explotación, libertad frente a la dominación, sabiduría de la acción. Son valores de por sí, dice Franz, que se deducen de la imposibilidad categorial de un conocimiento perfecto, una imposibilidad performativa, decía el Franz de Crítica de la Razón Utópica. La típica ética primera de los mecanismos de funcionamiento es la ética del mercado y su razonamiento. La segunda es la ética acotada, como por ejemplo la desarrollaron economistas como Herbert Simon y el mismo Keynes, que tiene un concepto de incertidumbre diferente al concepto de incertidumbre meramente probabilístico de los economistas neoclásicos. La tercera es la ética de la vida. Es una ruptura con la modernidad. En términos éticos y en términos metodológicos, hablar de valores de por sí, hablar de una ética de la vida, es una ruptura con toda la modernidad que no concibe esta posibilidad. De ahí la importancia de efectivamente diferenciar, es lo único que pretendía aquí, estos tres, digamos, conjuntos de éticas. Por lo general trabajamos dos,
las éticas funcionales y las éticas de la vida, pero también están ahí de por medio de esas terceras. Bueno, y lo demás también lo tengo borrado para no trabajarlo en esta presentación. En fin, Ernesto, son las 11, casi las 12, así que tenemos todavía unos 35 minutos para poder compartir. Gracias, gracias, compañeros. Muchísimas gracias. Perdón que haya ido así tan deprisa, pero si no, duraba una hora y media. Muchas gracias, Henry. Pues entonces yo no quisiera tomar el atrevimiento de durar mucho otorgando la mano. Solo te pediría, Henry, dejar de compartir la pantalla para que nos podamos ver más extendidos y hacer la participación pues muchísimo más sencilla. Compañeras, compañeros, han sido ustedes aquí testigos, testigas de cómo Henry ha hecho una asimilación y una interpretación propia de la obra de Franz. Cuando digo propia, no es disímil, sino todo lo contrario. Se trata, el mismo Franz lo ha señalado, cuando nuestros grandes maestros precisamente ejercen en esa calidad, nos permiten subirnos en sus hombros para poder mirar el horizonte con mayor claridad y o complejidad. Hugo Amador, si sos tan amable, compañero. Sí, gracias, Ernesto. Felicitar a Henry y exponer, pues, desde mi perspectiva, creo que Henry ha realizado su propio enfoque, una teoría propia. Son varias las preguntas que tengo para Henry, las hago de manera rápida. La primera, si en la fórmula número 2 que presenta sobre productividad del trabajo, en el numerador no sería producto producido menos producto producido o producto potencial destruido menos producto potencial no producido. Incluso creo que el decir producto potencial destruido debería acotarse más. Y nos daría un resultado muy distinto en la fórmula al considerar esos tres aspectos en el numerador. No sé, es pensarlo. La número 2, en su perspectiva, ¿cómo manejaría el excedente que debe de haber en una economía para la vida? 3, es interesante la perspectiva que presenta sobre los observadores perfectos con respecto a De Blaise, a Wittgenstein, a Blanc. Siento que están incorporados a la física. El subastador del que hablábamos ayer en Walras, Henry, pienso que no sería propiamente un observador, sino más bien sería parte del funcionamiento del mecanismo de mercado en la teoría del equilibrio parcial. Pero sería parte, no sería un observador de la misma preponderancia que aparece en la física. Eso sería duda. Y la última, la relación que tú pudieras encontrar, Henry, entre la teoría de acción racional de Weber y la teoría de la elección pública o elección social de Buchanan y Taylor, por ejemplo, perdón, y Tulloch. Por ejemplo, pudiera argumentar que dirían la racional, hay dos racionalidades medio fin, racionalidad medio fin inferior y la racionalidad medio fin superior, y a lo que se referirían como racionalidad medio fin superior es a lo que estamos denominando nosotros racionalidad reproductiva. Por ejemplo, pudieran subdividir las racionalidades en ese aspecto. Todos mis comentarios son de corte hipotético, Henry. Ninguno es sustentado técnicamente, por supuesto. Gracias, Ernesto. Muchas gracias, compañero Hugo. Si hay alguna otra intervención de momento, les agradeceríamos ir levantando su mano, pero sin necesidad de esperar, Henry, si quisieras comenzar a desarrollar. Ok, gracias, Hugo, gracias.
Sí, son muy pertinentes los comentarios que haces. Mira, sobre lo primero, el producto efectivo es el producto tal como lo definen los economistas, el producto interno bruto, por decir algo. El producto potencial destruido es aquella parte del producto potencial que no se produjo o que precisamente se destruyó en el proceso de producción. Se destruyó naturaleza, se destruyeron o mutilaron o enfermaron seres humanos o se desecharon seres humanos, aunque el término de excluir y desechar seres humanos lo estoy considerando más en el denominador, pero por eso lo puse así. Sin embargo, sería bueno que conversáramos y darle más cabeza a esto, si es que estoy utilizando un poco informalmente los términos. Lo dejo y ahí lo conversamos. ¿Okay? El tema de Beber y Buchanan, Tulloch, bueno, sin duda hay un salto importante entre ambas teorías de la elección racional. Beber es un economista que construye, sociólogo economista que construye tipos ideales, como bien sabemos, pero todavía no construye del todo conceptos trascendentales. Se queda, creo, como a medio camino de la construcción de conceptos trascendentales. En cambio, la teoría económica neoclásica y la teoría de la elección pública, estos dos autores que mencionaste, Buchanan y Tulloch, sí lo hacen. Y particularmente, ellos sí construyen conceptos trascendentales, posiblemente de estos que llevan a ilusiones trascendentales. Porque Buchanan y Tulloch son muy explícitos en decir que cuando hablan de racionalidad, se refieren a una racionalidad perfecta. Obviamente, Beber conoce la racionalidad del homo economicus, pero todavía no razona expresamente en términos de perfección. El homo economicus es un ser racional con racionalidad absoluta, perfecta, al estilo Mr. Spock, digamos, de Guerra de las Galaxias, o incluso más todavía, casi que más bien al estilo de seres omniscientes. Y a eso, Buchanan y Tulloch le agregan el otro lado de la medalla, con el cual realmente se termina de construir el concepto trascendental, y es el de la certeza absoluta. Ellos aclaran perfectamente, por valga la redundancia, cómo racionalidad absoluta y certeza absoluta van de la mano. Y a partir de ahí reconocen expresamente que la teoría que están construyendo de la elección racional parte de certeza absoluta y de racionalidad perfecta. Es decir, típicamente es un concepto trascendental. Beber no llega hasta ahí. Sabe que los economistas están construyendo y reflexiona sobre eso, pero como dice Franz, no saca las conclusiones que debería, o se queda a medio camino. Buchanan y Tulloch, entre otros, desde luego, ya sí, efectivamente, dan ese paso hacia este tipo de conceptos trascendentales. Barras no es un observador perfecto. Vamos a ver. Recuerda que el subastador en un mercado perfecto lo que hace es simplemente contabilizar ofertas y demandas, hace los cálculos y manda el mensaje de si hay exceso hay superávit o déficit de demanda. Y a partir de ahí, supuestamente, los participantes en el mercado toman la decisión de pujar por más o por menos del bien que están considerando comprar. Entonces, en ese sentido, es un observador. Creo que tienes razón en que no es un observador del tipo absolutamente pasivo que busca una descripción perfecta del mundo, al estilo de Wittgenstein, obviamente. Creo que ahí tienes razón, porque es un observador que sí participa, pero como sustituyendo a ese ser omnisciente que no se pueden encontrar de otra manera. Pero te agradezco, es un punto para reflexionar. Y por último, lo del excedente. Vamos a ver.
No sé por dónde iba exactamente tu pregunta en este tema. Desde luego que el uso del excedente, la distribución del excedente es algo que está muy presente en los economistas clásicos, tanto en Smith como particularmente en Ricardo. Y desde luego Marx le da una importancia fundamental. A mí me gusta el enfoque que Marx le da en crítica al programa de Gotha, cuando hace el desglose de cómo efectivamente, criticando el programa de Gotha, no es posible que todo el producto vaya a quienes han participado como trabajadores en el proceso, que necesariamente tiene que reservarse para la reposición de los medios de producción, tiene que reservarse para los trabajadores no directos. Y ahí menciona varios casos, de forma que el tema del excedente sí es central. No sé exactamente por dónde iba tu pregunta, entonces no me atrevo a elucubrar sobre esto. Pero de acuerdo en que cuando hablemos del excedente, el tema de la racionalidad instrumental y medio fin no puede faltar. De hecho, los economistas tradicionales tratan el excedente típicamente sobre la base de la racionalidad medio fin. De hecho, solo conocen una forma de reproducción, que es la reproducción del aparato productivo. Y por eso el capital lo dividen entre capital bruto y capital neto, o inversión bruta e inversión neta. Esa es la única reproducción que conocen. La reproducción del sistema en su conjunto, la reproducción social, la reproducción de la vida, no la conocen. Y obviamente esa es una ceguera que solamente se puede destapar desde la perspectiva de la racionalidad reproductiva de la vida. Hay tres preguntas, Henry, que nos están haciendo desde YouTube. Un saludo muy cordial a todas las personas que están atendiendo esta actividad el día de hoy por esa plataforma. Nos plantea José Parra, quería preguntar cómo puede explicarse la irracionalidad de lo racionalizado en el mal infinito de Hegel. Esa es una consulta que nos hacen. Otra pregunta, Franco Caruso. Señala, Fernando Sabater escribió hace poco una ética de la empresa. ¿Qué podemos contestarle a estos filósofos? ¿Qué ética debe imponérsele y tomar los empresarios frente a la moral y ética neoliberal? Y pregunta Nora, de Nora Vanegas Acevedo de Argentina, ¿se puede racionalizar el mercado con la ética? ¿Se puede racionalizar la especulación? Esas tres preguntas tenemos. Ok, bueno, son duras. Digamos que la primera es más sencilla. Efectivamente, la irracionalidad de la razón racionalizada, podríamos decir que es un caso típico de ilusión trascendental cuando se absolutiza la razón instrumental. El concepto mala infinitud de Hegel es muy similar a lo que Franz llama ilusión trascendental. ¿Okay? Y ciertamente podríamos entender que esa irracionalidad de lo que nos habla Franz, que va como manzana con gusano adentro, que va en el núcleo mismo de la racionalidad instrumental, al totalizarse, no hay forma de que efectivamente genere estas devastaciones, a menos que la praxis transformadora constantemente, recurrentemente, casi que tendríamos que decir permanentemente, eternamente, tenga que estar contrarrestando estas consecuencias, porque la supuesta solución olímpica de abolir el mercado o abolir la racionalidad medio fin no caben. Repito, es como decía antes, como si pretendiéramos abolir las leyes de la lógica formal, que tienen un límite, sabemos que tienen un límite, pero igualmente no podemos abolirlas. Entonces,
Parra, José, un gusto saludarte también. Yo diría eso, que efectivamente tiene una relación estrecha y que Franz lo ha desarrollado consecuentemente en este concepto de ilusión trascendental, que anteriormente había trabajado como la diferencia entre utopías y utopismos. Lo que Franz en algún momento llamó utopismos en Crítica de la Razón Utópica, para diferenciarlo de las utopías necesarias, porque el ser humano no puede prescindir de las utopías, no seríamos seres humanos, sencillamente. Creo que tiene que ver con esto que te planteaba. Creo que por ahí va, digamos, la hilación. Ética de la empresa. Sí, sobre esto se ha trabajado mucho, desde las éticas empresariales, y existe este concepto de la responsabilidad empresarial. Posiblemente todos lo hemos escuchado, de la responsabilidad empresarial, que es una responsabilidad que se asume voluntariamente por parte de las empresas. Es una responsabilidad que tiene que ver con ciertos efectos externos de la actividad empresarial y que calza perfectamente, recuerdan, con la columna del centro, cuando yo diferenciaba éticas funcionales, éticas de la responsabilidad calculables y éticas de la vida en las columnas del centro, cabe perfectamente estas éticas. Yo mencioné las éticas de las profesiones laborales, pero aquí también podríamos mencionar las éticas que tienen que ver con la responsabilidad empresarial, que son éticas por lo demás individuales, voluntarias. ¿Okay? ¿Qué podríamos anteponer desde una ética de la vida? Bueno, más que una ética empresarial y más que una responsabilidad empresarial, tendríamos que situar, incluso en el marco constitucional, la responsabilidad social del capital. Eso es otra cosa. La responsabilidad social del capital que trabajan Dugrow y Ginkelhammer en la vida o el capital, esa responsabilidad social del capital es una forma de intervención del mercado. Es una forma de reconocer límites sociales al mercado. Y eso debería aparecer en las constituciones políticas de nuestros países. En muchas aparece, de una manera muy, muy limitada, por cierto, ¿verdad? Porque se piden una cantidad enorme de requisitos, posiblemente hasta una votación supercalificada para poder ser aprobado. Y por ejemplo en Costa Rica aquí no hemos podido poner límites a la expansión piñera porque la sala cuarta nos sale con el artículo 45 de la Constitución, libertad de empresa, a pesar de que existe el 46 donde se establece una limitación en función del bien social, en función del interés social, creo que dice el artículo, al capital. Sin embargo, está escrito de una forma tan ambigua y requiere tantas condiciones, requisitos para poder ser aprobar que en la práctica no funciona. Aunque aquí Costa Rica tuvo un papel muy importante. Hizo posible, por ejemplo, el Código Laboral, porque de lo contrario se hubiera declarado inconstitucional el Código Laboral del año 43 si no existiera esta reforma previa que permitía afectar la propiedad del capital bajo el argumento de un interés social. ¿Okay? Entonces, esa es mínimamente nuestra respuesta. En lugar de la responsabilidad social empresarial, que es micro, individual y voluntaria, que también puede caber, no estoy diciendo que no sirva para nada, pero nuestra respuesta es desde una óptica más de intervención sistemática del mercado, es responsabilidad social del capital frente a la vida. Que eso es lo importante. Y la última pregunta de Nora, racionalizar el mercado de una... Ok, bueno, si el mercado no se puede abolir, esto lo demuestra Franz muy claramente, desde ideologías del desarrollo, pero lo volvió a trabajar muy, muy cuidadosamente en Cuando Dios se hace hombre. De la crítica a los conceptos trascendentales que hace Franz ahí, deriva dos principios de imposibilidad. Primer principio de imposibilidad. Es imposible abolir las relaciones mercantiles.
Segundo principio de imposibilidad, es imposible una regulación o autorregulación automática del mercado. Y obvio, ¿qué se deduce de esos dos principios de imposibilidad? Bueno, la necesidad de una teoría del mercado que incluya criterios para la intervención sistemática del mercado. ¿Okay? Estos criterios son de mucha naturaleza, pasan por socializar los mercados. Por ejemplo, no economía social de mercado, eso es otra cosa, sino socializar los mercados, feminizar los mercados, ecologizar los mercados. Y eso, desde luego, es parte de estos criterios que tenemos que desarrollar para una teoría crítica de la intervención sistemática del mercado desde la racionalidad reproductiva de la vida. Entonces, ¿se puede racionalizar el mercado con criterios éticos? Se puede intervenir, hay que intervenirlos. Y muchas veces los valores de la solidaridad, del bien común, incluso cuando sean valores formales, nos permiten construir esos criterios. Sin embargo, esa teoría no la tenemos. Les soy franco. Esa teoría, Franz nos la deja como tarea. ¿Okay? Nos dice, bueno, aquí les desarrollo estos dos principios de imposibilidad. La tarea es ahora, ¿cuál es la teoría del mercado? ¿Cuáles son los criterios para una teoría crítica del mercado que nos permita esta filosofía de la praxis? Lo dejo ahí. Tenemos un par de manos levantadas, nos quedan 13 minutos y podríamos aprovechar esos 13 minutos. Carlos y Yamandú, por favor. Sí, muchas gracias. Yo nada más es una pregunta rápida, de hecho la anoté para que no se me olvidara. Profesor Henry, en esta reflexión crítica en torno a la lógica del mercado, y recuperando un punto de vista que usted mencionó sobre cómo se va obnubilando o borrando el valor de uso, ¿cómo se piensa el capital financiero desde la racionalidad reproductiva de la vida? Esto pensando lo que justo era uno de los puntos que Marx, si bien no explicó del todo, sí llegó a dejar algunos trazos, ¿no? Tanto en el tomo 2 como en el tomo 3 del capital. Me gustaría saber su opinión al respecto. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Y Yamandú, cerramos aquí. Bien, no puedo abrir la cámara, pero no importa. Lo primero que quería destacar es, ahora sí, la ponencia de Henry, que evidentemente había mucho más para exponer. Suma de una manera ejemplar rigurosidad analítica sin perder rigurosidad dialéctica. Es fantástica. Mi pregunta es muy simple y es para generar, digamos, una reflexión en esta tensión entre las racionalidades, ¿verdad? Recupero una sentencia de Kant y la aplico al caso. Y le pregunto a Henry, te pregunto, si podría sostenerse que racionalidad medio fin, sin racionalidad vida-muerte, es ciega, y racionalidad vida-muerte sin racionalidad medio fin es vacía. Y complementariamente, y sin que esto implicara tal vez contradicción, si también podría sostenerse exactamente lo contrario. Si racionalidad medio fin, sin racionalidad vida-muerte es vacía, y racionalidad vida-muerte sin racionalidad medio-fin es ciega. Hasta ahí. ¿Le damos, Ernesto, o esperamos otra? No. Estamos, Henry. Aquí cerramos. Yo creo que sí, Yamandú se dio cuenta que teníamos 12 minutos y dijo, no, aquí vamos a hacer que este señor se esmere. Así que, Henry, por favor. Pero la pregunta no va solo para mí, dijo para el colectivo, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, Carlos, sin duda,
Sin duda el tema del capital financiero es central y Franz también lo hace, lo presenta rescatando a Carl Polanyi, que es un autor que ha venido leyendo en los últimos 10 años, sobre todo, cuando precisamente conocimos a José Luis Corallo. José Luis Corallo hizo posible una edición de Hacia una economía para la vida en Argentina, una edición ligeramente reducida, no fue posible publicar el libro completo, pero fue gracias a la intervención de él y su maestría en economía social solidaria que se hizo. De manera que ese diálogo con José Luis Corallo, entre otras cosas, nos dejó, tanto a Franz como a mí, la inquietud que ya aparece en la primera edición de Hacia una economía para la vida, de trabajar a Carl Polanyi. Hay tesis, obviamente, polémicas que maneja Polanyi, como el carácter, dice él, artificial del concepto mercancía-trabajo o mercancía-fuerza de trabajo o mercancía-tierra o mercancía-naturaleza, mercancías ficticias, dice él, que son. Pero sin duda, Polanyi llega a una conclusión muy parecida a la de Franz en términos de que el mercado desenfrenado tiene una tendencia irrevocable a generar grandes desequilibrios socioeconómicos y ecológicos, particularmente los que analiza Polanyi, ¿verdad? Que es el desequilibrio de la estructura de los ingresos, que demanda una política de ingresos para garantizar la vida de todas y todos. La segunda contradicción que señala Polanyi tiene que ver con el ordenamiento de la tierra y, por tanto, con el socavamiento de la naturaleza externa al ser humano. Vean que las dos están en Marx también, en aquella famosa frase que Franz cita tanto. Creo que es la cita más citada por parte de Franz, junto con la otra, la del imperativo categórico de Marx, ¿verdad? Esas son las dos citas que ya no sabemos de memoria, gracias a Franz, y que aparecen una en introducción a la crítica del derecho de Hegel y la otra en el Capital. Y luego la tercera contradicción o desequilibrio que presenta Polanyi es precisamente el desequilibrio que genera la apropiación del capital financiero por sobre la lógica de la producción. Incluso lo que dice Polanyi es que igual el dinero, junto con el trabajo y la naturaleza, es otra mercancía ficticia. Y que, por tanto, si ocurriera la pretensión de privatizar la producción de dinero, que por algo está en manos del Estado, aunque hoy está cambiando esto con las famosas monedas virtuales, pero eso es otro tema. Si ocurriera esa privatización, entonces igual esa tendencia del capital financiero a socavar, a ahogar, lo que en términos de Marx es el capital productivo, igual tendría ese tipo de tendencias que conocemos del siglo XX y del siglo XXI, porque buena parte de las recesiones y de las crisis económicas en el siglo XX y XXI, finales del siglo XX y XXI, casi siempre comienzan como crisis financieras, crisis de burbujas, por ejemplo, relacionadas con lo que algunos llaman la financiarización de la economía, que en términos de Marx es precisamente ese encogimiento del capital productivo frente al capital financiero, algo que Franz ha estudiado también cuando estudió, por ejemplo, el tema de la deuda externa y la teoría del capital, que tiene por fundamento su análisis de la deuda externa. Carlos, este tercer desequilibrio financiero que menciona Polanyi, Franz lo resalta, dice, también aparece en Marx, en el tomo 3 del Capital. Y efectivamente, cuando hemos estudiado el Capital, siempre también tenemos esa, nuestros profesores nos explicaban esa tensión entre capital financiero y capital productivo y la problemática que tiene para la propia lógica del sistema capitalista de acumulación y generación de plusvalor, que el pastel deje de crecer y toda la lucha competitiva gira en torno a repartirse un pastel del mismo tamaño,
que no es otra cosa lo que hace el capital financiero, que de por sí no es productivo en la terminología de la economía política o de la crítica de la economía política de Marx. De forma que sí, diría que esa abstracción, esa consumación del dinero como portador de muerte, el dinero es medio de coordinación del trabajo social, pero el dinero es también portador de muerte, nos dice Marx y lo rescata Franz desde tempranos, los tempranos años 70, de forma que creo que sí, creo que esa consumación ocurre ahí, pero tiene por base, ¿no? Recordemos eso, tiene por base esta dualidad del dinero, que es tanto medio de coordinación, como es tanto, dice Marx, medio de consumación del fetichismo, de la enajenación, y por tanto, hablando un poco en términos paulinos, portador de muerte también. Bueno, y efectivamente Franz también le gusta citar esa parte del texto de Paulo, el amor al dinero como causa de todos los males. Pero bueno, eso es otra cosa. Comparto la apreciación que haces y desde luego eso requiere una ampliación que no me corresponde, que no hay tiempo, pero que es fundamental que podamos hacer. Muchos economistas la han hecho, ciertamente. Economistas marxistas, particularmente. Bueno, Yamandú, yo creo que la palabra clave que presentó Yamandú es tensión. Tensión entre las dos racionalidades. Y cuando existe una tensión entre dos polos, dice Franz, la respuesta nunca es, la solución nunca es abolir un polo en favor del otro. Nunca. Sea racionalidad formal, sea racionalidad reproductiva, ¿verdad? Sea individuo, sea sujeto, o cualquier tipo de polaridades de estas que estudia Franz, la solución nunca es que un polo logre la abolición del otro polo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el camino? La mediación, dice Franz, la mediación entre las polaridades. ¿Ok? Y en este caso ciertamente se requiere una mediación entre la racionalidad medio fin y la racionalidad reproductiva. Mediación no significa el punto medio. No, no, no. Mediación significa lo que es posible en términos de la reproducción de la vida humana, en términos de que en este mundo quepamos todos y todas. ¿Okay? En ese sentido definimos la mediación. Entonces no es un punto medio que podamos definir. En esa mediación, sin embargo, Franz dice, la racionalidad medio fin tiene que subordinarse a la racionalidad reproductiva, o la racionalidad reproductiva es la fundante en términos o para la racionalidad medio fin. Obviamente no podemos vivir sin racionalidad medio fin, no podemos, como tampoco podríamos vivir sin las leyes de la lógica formal. Es cierto que A, según la lógica dialéctica, no es idéntico a A, a pesar de que eso dice la primera ley de la lógica formal. A es igual a A. Pero en términos de la lógica dialéctica, eso se comienza a derrumbar. Pero ¿qué pasaría si nos levantamos un día cualquiera, nos vemos en el espejo y no nos reconocemos? ¿Qué pasa si el día de hoy Ernesto ya no se reconoce como Ernesto en el espejo? No, ahí opera la primera ley de la lógica formal. Ernesto es igual a Ernesto. Henry es igual a Henry. Entonces, desde luego, no sé, es que ya sí, cuando usas palabras tan escogidas, ¿verdad? De vacío y no recuerdo cuál fue la otra, ya sí me pones en un problema. Pero, y creo que es efectivamente una discusión de cuáles son las palabras que tendríamos que poner ahí. Yo lo dejo hasta aquí, esa tensión existe. La tensión no se resuelve aboliendo una de las dos racionalidades. La solución se resuelve por medio de la mediación. Mediación no es punto medio, pero esa mediación pasa por
la, no digamos la primacía, pero el carácter fundante de la racionalidad reproductiva, porque obviamente tiene que ver con que tanta racionalidad a medio fin que no ponga en peligro, que no socave las fuentes originales o las condiciones de posibilidad de la vida. Lo dejo hasta aquí porque a las otras palabras ya precisas que usaste, Yamandú, ya sí tendría que darle más cabezas si son esas las que caben o son otras. Gracias. Son las 12:31, Ernesto. Muchísimas gracias, Henry. Muchísimas gracias. Hemos tenido una jornada muy interesante y sobre todo con este fin, con este cierre, pues. Franz nos ha mostrado como maestro precisamente a no ser para nada dóciles al tipo de lenguaje a través de categorías y conceptos con que la racionalidad moderna que tiene contenido esta tensión entre vida o muerte, medio fin, constantemente está en disputa, constantemente debería estar también en disputa y reflexión las categorías y los conceptos con los que nos enfrentamos a la realidad. Esta discusión que dejas planteada va más allá, creo, que los conceptos que utilizó Yamandú, sino que nos hace una constante reflexión a pensar de forma seria y rigurosa las categorías y los conceptos con los que nos estamos enfrentando a la realidad que aparece, no para recibirla tal cual, sino para asumir la tarea utópica de impulsarnos hacia la emancipación, libertad, común, unión. Compañeras y compañeros, esta ha sido una jornada más de este homenaje que tenemos a nuestro maestro, compañero, coordinador, Fran Jinquelame. Les damos las gracias sinceras por habernos acompañado y haber hecho de esta jornada un espacio de crítica en el sentido de Franz, de poner al ser humano como ser supremo para el ser humano. De eso es lo que se trata nuestra discusión y lo que se ha tratado esta jornada. Los esperamos la próxima semana al ser las 11 de la mañana, hora México, Costa Rica también. Compartimos en este momento la misma hora. Les esperamos para tener una jornada más de este homenaje. Que estén muy bien desde un abrazo esta tierra nuestra. Les mandamos un cordial abrazo. Ernesto, por ahí alguien preguntó de la ponencia. Yo la puedo compartir, ahí se las paso y usted la comparte. Sí, sí, señor. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Saludos, Henry. Muchísimas gracias a todas, a todos. Dios. Lindo día, Henry.